Es obvio que este vigésimo que pretende el diputado Pérez Negrón agandallarse 101 mil millones de pesos modificando la ley de salud, aunque diga don Pablo Gómez, quien por ser viejo también puede ser muy mentiroso, asume que no modifica la ley de salud. Quiero expresar por qué sí la modifica, presidenta. En el dictamen no se está viendo la ley de salud, pero el capítulo sexto del Fondo de Salud para el Bienestar establece con claridad en qué se gasta y quién determina lo que se gasta. Por ejemplo, las enfermedades de gastos catastróficos las determina el Consejo de Salud General, no las determina la Secretaría de Salud. El Fondo de Inversión para Infraestructura, también hay un mecanismo en la ley expreso cómo se va a invertir ese dinero. Y por último, complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos, también lo determina el Insabin en los términos de 77 bis. Lo que aquí está diciendo es que reintegre el dinero y que será la Secretaría de Salud la que diga cómo se va a gastar. Eso está fuera de la ley. Sí está modificando con este transitorio la modificación a la ley. Y quiero decir, ¿a qué me refiero con el agandalle, presidenta? Primer intento de llevarse el dinero. La iniciativa original para modificar el Seguro Popular fue con Mario Delgado y ya habían quitado el fondo. Después hubo la lucha en este Congreso y determinó que se dejara el fondo. Y ahorita quieren volverse a agandallárselo. Cuando ya en el transitorio décimo de la modificación de noviembre, quitaron 40 mil millones de pesos. ¿Y qué iban a informar este Congreso? Pues no han informado absolutamente nada. ¿Y qué iban a estar las reglas de fondo de operación para gastos catastróficos? Presidenta, no hay ninguna regla. Y ahorita con este transitorio quieren, sin eliminar el fondo de gastos catastróficos, nomás quieren llevar el dinero. ¿Cuánto? Lo que se necesite. Que diga quién, pues la Secretaría de Salud. Están modificando la ley, presidenta, sin duda.